Muy buenas noches, en el nombre del Padre, del Hijo, le pido buenas noches a todos mis seguidores de Instagram, buenas noches a mis seguidores de TikTok, buenas noches a los que me siguen en mi canal de YouTube, el Altiano Panzú en YouTube, los que me siguen en Cristian de Pado y Cristian Harry en Facebook, buenas noches. Vengo a hablarle un tema a ustedes sobre las personas que mandan a poner trabajo a los centros espirituales. Miren, cuando te mandas un trabajo a un centro espiritual, no importa la distancia, no importa el país, donde sea, usted tiene que saber una cosa que usted ha olvidado. Los trabajos no se dan cuando quiera el brujo ni cuando quiera el cliente. Cuando te manda a poner un trabajo en un centro espiritual, el trabajo se le pone a los santos, a los misterios. Y el misterio que sabe en qué tiempo usted va a ver resultado, en qué tiempo usted va a ver solución. Porque yo soy caballo misterio, yo soy humano igual que usted. Yo no puedo saber en qué tiempo se va a dar, ni tampoco saber los resultados. Eso sabe el misterio. Yo mando a llamar al misterio, el misterio sube aquí en mi cabeza, sube aquí el misterio. Entonces el misterio va a hablar con la plaza que trabaja con él, va a hablar con los trabajadores y le va a decir, mire, póngame ese trabajo en tal sitio así, y ese trabajo póngamelo ahí, sin tiempo limitado, póngalo ahí, que el tiempo avisa. Y hay muchos clientes que creen, no porque si es un brujo tiene que resolver, porque si tiene ya, no, eso es mucha mentira, todo tiene su tiempo. Los trabajos no se ponen por tiempo, ni se ponen por minutos, señores, porque un trabajo dure una semana, dos semanas, un mes, tres meses, usted no puede decir que no se va a dar. Usted no puede decir, no, pero usted no se va a nada, yo tiene un mes. Si yo sabía que había ido ante el otro brujo allí, ¿por qué no fuiste allí entonces? Si yo sabía más o mejor ver el brujo que está allí, ¿por qué no fuiste antes que entonces? O si no voy a ir donde es que el brujo que resuelve una vez, ¿por qué no fuiste allí? Porque no es porque tú hayas pagado tu cuarto, no es por eso, sino es que el misterio que saben en qué tiempo, los misterios que saben el tiempo que el trabajo se merece. A veces hay gente que mandan a poner trabajo y a veces esa persona tan sucia, tiene mala influencia, tiene mala pertinencia. A veces el misterio está repasando, está limpiando. A veces el misterio está abriendo camino. Porque hay gente a veces que están azarada y no se dan cuenta, tienen maldición, tienen brujería, tienen hechicería. A veces tienen pertinencia mala que no deja que trabajo se dé, ¿me entendió? Y no hay que porque sean diablos, no son mentiras, eso no es así. Todo tiene su tiempo. Es mejor un trabajo lento que rápido. Es mejor un trabajo lento que corriendo. Es mejor un trabajo con poca velocidad que volando en el aire. Es mejor un trabajo que camine como la tortuga que no camine como el helicóptero en el aire. Entonces, cuando te mandas un trabajo, tenga fe. No le importa el tiempo que esté el trabajo, porque cuando tú no lo pusiste, tú esperaste más, sufriste más, mal pasaste y estuviste más tiempo esperando. Entonces, porque nosotros seamos brujos, no tenemos que resolver las cosas, eso es mentira. Todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. Porque nosotros, los que trabajamos misterio, no tenemos autoridad de ponerle fecha a nadie. No podemos intimidar los misterios, insultar los misterios, no podemos meterle presión a los misterios para comprarse un amigo, porque en esto no hay amigos. Los misterios trabajan por su cuarto, en esto no hay amigos, dije que mi hija bella, que mi hija linda. No, 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 los misterios trabajan por su cuarto, en esto no hay amigo a nadie. El misterio trabaja por su dinero, los misterios trabajan gratis. Y si usted manda a poner un trabajo, no te dice, no, porque yo pagué mi cuarto, que no importa que tú pagaras. Es que el misterio que sabe cuándo tú vas a ver resultados. Si no puedes esperar, son tu problema. Si te pones a criticar, murmurar, los misterios están, te tumban el trabajo, te lo tumban en un bajo. Y tú puedes ir al día, ni quiera que tú vayas, y tú no vas a ver trabajo nunca. ¿Por qué? Porque como mismo hablaste de ese misterio, va a hablar de otro. Entonces, si te pones a estar ahí que murmurando, que ese no sabe nada, hombre, ese me cogió mi cuarto, me robó esto. Entonces, si para ti, todo el mundo ladrón, los misterios te hacen ver que son más grandes que tú. Porque si tú te desesperas, a mí no me importa que el cliente hable, que critique, yo sé de mí. Yo cumplo con ponérselo a los misterios. Yo cumplo que sea los misterios que reciban el trabajo. Y el misterio que sabe en qué tiempo se va a dar. Yo no puedo ponerte fecha. Yo soy humano igual que tú. Ahora, después que yo tengo el misterio aquí, que ya yo me monto, ya yo no me llamo Cristian, me dicen viejo porque mi alma no está ahí. El misterio que sabe, los Loa, son los que saben los resultados. Porque acuérdate que yo no pongo trabajo por tiempo a nadie. Aquí se ponen los trabajos. Es dándole tiempo al tiempo. Si usted no puede esperar, es su problema. A mí no importa que critique, que murmure, que hable, no tengo que ver con eso. Yo cumplo con mi deber. Por eso es que si una gente me manda a su cuarto, yo le presento lo que compré, lo que gasté, para que el cliente lo vea. Yo le enseño el trabajo que estoy haciendo. Si la persona no puede esperar, es su problema. Dicen, no, que tú no me hiciste nada. Usted lo vio con sus ojos, yo se lo enseñé. ¿Y por qué hasta tanto tiempo? Yo no le puse tiempo a usted, no le puse fecha a usted. Yo dije, déle tiempo al tiempo. Ahora, si yo le pongo a usted en tres días y no lo vio en tres días, ya yo le fallé. Y yo le dije, usted una semana y usted no lo vio, ya yo le fallé, pues yo no pongo tiempo a nadie. El trabajo está puesto, déle tiempo al tiempo. Cuando se dé, se dio. Si usted no puede esperar, son sus problemas. Pero yo no voy a meterle presión a los misterios, a maldecir los santos, a echarle maldición a los misterios por complacer a una persona, eso es mentira. Porque quien me están dando beneficio a mí son los misterios. Quien me están sosteniendo a mí son los misterios. Yo no puedo irme en contra de ellos por complacer a una persona que solamente quizás sea pana mío, quizás por ese trabajo que estoy haciendo. Quizás me esté hablando de usura por el trabajo que estoy haciendo. Pero no sé si volveré a verla más. No me refiero a, no estoy metiendo nombre a nadie, no me refiero a nadie. Yo le estoy diciendo que yo no cojo presión a nadie.
Yo le hablo claro a la gente, mire, todo así, así. Si quiere entender, lo entiende. Si quiere, no entienda nada. Pues yo soy un brujo que yo valoro el bolsillo de la persona, valoro el dinero de la persona. Y yo no me pongo por disparate. Yo no me sucio por disparate. Yo lo único es que no he tenido suerte en la religión espiritual. Suerte no he tenido nunca. Porque he levantado muchas personas, he ayudado a mucha gente. He fortalecido muchas personas. Lo he puesto a valer. A personas lo he puesto a viajar fuera del país. Personas que se han ido en yola, que han llegado. Personas que han tenido enfermedad, que los médicos no les hayan cura, han venido aquí y se han hecho paloma. Pero mientras son pichón, han sido mansitos. Después que vuelan, se olvidan de uno. Pero yo nada más le digo, San Ramón, te saque con bien y San Pedro te bendiga. Y yo siempre digo que en el agua que tú, en el jarro que tú bebiste, volverás a beber. En el plato que tú comiste, volverás a comer. En la sábana que te arropaste, te volverás a arropar. En la cama que dormiste, volverás a dormir. El camino que andaste, lo volverás a andar. La casa que visitaste, volverás. Donde te hicieron gente, tú volverás. Porque por lo más grande, más gallardo que te creas, allí fue que te hicimos gente. Si te se olvidó el colmado, te se olvidó la dirección, algún día te acordarás de ella. Y cuidado si te será tarde. Es bueno acordarse temprano ahora. Porque donde a ti te hicieron gente, nunca añores, nunca critiques, nunca murmures. Dale amor al que te dio amor. Dale cariño al que te dio cariño. Los brujos no somos Dios, nosotros somos humanos igual que ustedes. Más grande que Dios no hay nadie en la tierra. Así que si te manda sin trabajo, dele tiempo al tiempo. Porque porque un trabajo se pone en un altar, usted lo va a ver porque lo va a ver. ¿En qué tiempo? No sé. Pero mientras la luz y la vela te emprendía, esa lámpara te emprendía, hay esperanza. ¿Por qué? Porque se le está trabajando. Yo le enseño por cámara y video y le presento a la persona para que lo vea con sus ojos, para que en el mañana no diga, Cristian el brujo me robó. Que no hay ese que diga en las redes sociales, Cristian el brujo me cogió un peso. Todavía no hay ese, ni ha nacido ese todavía que lo diga. Porque yo no me pongo por disparate. Yo soy leal a mi trabajo, gracias, misericordia.